aplauso. Mami, cuando tú llegues aquí, yo quiero que tú enseñes tus pompitas del Ecuador para que todos nuestros ecuatorianos vean su bandera. Mira, por favor, hagamos una pompita. A ver, a ver, a ver. Miren esas pompitas, está bueno. ¿Por qué tú piensas que los hombres se espantan cuando ven una mujer tan sexy? O sea, que ustedes no tienen tanta suerte con los hombres como nosotros pensamos. Te ven tan agresiva, te ven como que todo el mundo quiere estar contigo. Entonces dice, ya, ¿para qué voy a ir yo más a una lista, no? Entonces, no se dan cuenta que esto es un pequeño disfraz para una actividad que tiene que llevar un formato. Por ejemplo, cuando yo salí, yo vi que ese nicho del mercado estaba ahí abandonado, no había cantantes sexys en el Ecuador. Y dije, bueno, aquí está la oportunidad. ¿Todo lo tuyo es natural? Sí. ¿Todo? Hasta el momento, sí. ¿Hasta el momento? Sí, sí. Dice sí. Ella que sería el colmo que a los 24 años estuviera ya haciéndose cirugías. ¿Qué piensan las otras dos? Es verdad, si no se necesita, ¿para qué se las va a hacer? Tengo aquí que ella eligió esta carrera para hacerles ver a todo el mundo que las únicas misses hermosas no son las venezolanas y las únicas vedettes buenas no son las argentinas. No, resulta que cuando yo salí, yo estaba recién graduada en marketing, y entonces tú le decías a un hombre ecuatoriano, ¿qué te parece? Ahí viene una mujer venezolana y decía, preciosura, país de las misses. Luego decía, bueno, no, va a venir una argentina. Ah, pero qué maravilla, grandotas, buenotas. Y cuando tú le decías, va a venir una ecuatoriana. Ah, cuidan bien a los niños, son honradas, trabajadoras. ¡Qué espanto! Entonces yo dije, bueno, yo no soy tan bonita, pero dije, voy a ponerme una facha así toda bien bonita, simpática, voy a hacer unas fotos. Pero es muy simpático eso. Aquí tengo que la primera vez, oigan esto, cuando hizo su primer calendario al desnudo, dice que era su primera vez y que se desmayó del susto. La verdad que ha aprendido bastante desde entonces, ¿no? Seguimos con el show, ahora voy con los señores para que también en el público tengan oportunidad de bailar. Hay un mexicano que me tiene loca. Y esas palmas arriba, esas palmas arriba, todo el mundo bailando. Nadie más que tú. ¡Wow! Nadie más que tú para enamorarme, nadie más que tú. Nadie más que tú para ilusionarme, nadie más que tú. Nadie me ha hecho suspirar de ese modo y eso lo consigues tú. Nadie me ha hecho enloquecer de ese modo y eso lo consigues tú. Nadie más que tú, ha de ser mi sueño, nadie más que tú. Nadie más que tú, ha de ser mi dueño, nadie más que tú. Deja los rencores y vuelve a mí, olvidemos el pasado y vivamos esta historia de amor como desenamorado. Suavecito, ámame despacito, ámame como solo tú sabes amar.